Thank <laughs> you.

y bienvenidos a un webinar más de Grupo SM. Esta tarde con el tema Las claves de la docencia perfecta de sus maestros. Docencia es por esencia una profesión exigente. En la actualidad necesitamos educadores que entiendan la enseñanza como una actividad práctica y ética, cuyo fin sea la de formación de ciudadanos responsables como seres biológicos y culturales constructores del futuro el educador debe mirar más allá del aquí y de la hora de la escuela y del presente demostrar continuamente con hechos su capacidad de ser y de hacer trascender en el tiempo y en el espacio pero además debe tener un conjunto de conocimientos capacidades y habilidades actitudes en un nivel de competencia que den lugar a una enseñanza de verdadera calidad el docente cumple un rol importante en la educación integral de los estudiantes, que es el de formar la conciencia moral del estudiante y propiciar el desarrollo de las virtudes cristianas que son la base de la convivencia humana. El paradigma de todo docente es Jesús, el pedagogo por excelencia. El hijo del hombre es el maestro sabio, sencillo, prudente, ético. Es el maestro... Del anuncio fundamental del Rey. Cristo es el anunciador perfecto de la sustancia del mensaje cristiano. Jesús es el maestro de la conversión a tiempo completo. Su vida es una enseñanza. Su vida siempre ha sido y será una enseñanza. Por su estilo de vida, la pedagogía de Jesús es de conversión de amor y de misericordia. Para hablarnos un poco más de este tema, contaremos con la presencia de nuestro ponente, José Abraham Benítez. Candidato doctor en programa de liderazgo y dirección de instituciones de educación superior, maestro en psicopedagogía y licenciado en ciencias de la familia. Consultor, coach y conferencista de organizaciones que buscan impactar positivamente al interior de la institución, de la persona y la familia. Actualmente se desarrolla como director de la DAFI, Dirección de Formación Integral, en la Universidad Anambra. Abraham es un gusto y un honor tenerte el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Yulisa. Es un gusto también estar con ustedes. Déjenme poner también aquí ya todo listo para para iniciar. Y gracias de verdad a Grupo SM para pues para poder estar aquí, creo que esta parte es, es clave el poder hacer esta reflexión. Yo les invitaría a que en esta tarde, pues de jueves, en una semana que se ha convertido en una semana corta de, para celebrar a la, a la madre en, y más en nuestra cultura mexicana, en esta cultura americana. Pues bueno que podamos abrir nuestros corazones también y nuestras mentes para hablar de Jesús maestro. Me encantó lo que decía Julisa, este maestro, este pedagogo por excelencia, este pedagogo perfecto, sin duda, sin duda. Cuando me toca dar un curso de, de pedagogía o un curso de personalidad, pues sí, era la personalidad perfecta, la de la de este, la de este ejemplo, la de este hombre, la de Jesús. Entonces gracias por estar aquí, nuevamente gracias por por compartir este tiempo con Grupo SM. Gracias por, por poder estar aquí presentes. Y yo lo, a lo que los invito es a que podamos hacer esta reflexión, esta meditación, en, en esa línea, en una línea más de que una conferencia, más de una capacitación, también en una meditación, porque nos va a ayudar a poder identificar cuál de estas claves de Jesús son las que hacen falta para mi docencia son las que hacen falta para mí, para el perfeccionamiento de mi práctica docente. Es cierto, todos los que estamos aquí nos dedicamos a la docencia, pero de qué manera y todos conocemos mucho de Jesús, unos más que otros, seguramente todos los que están aquí conocen más que yo, pero lo que a lo que te quiero invitar, maestra, maestro que estás aquí conectado, que lo estás viendo en tiempo real hoy jueves a las 5 de la tarde o lo estás viendo después, que podamos sentirnos Bienaventurados de ese momento en el que podamos encontrar esa sabiduría para dar respuestas, no bien dice aquí proverbios donde proverbios 3 del 13 al 14 porque la ganancia que obtendremos es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Es cierto, muchas veces decimos es cierto, es nuestro es es una profesión que no está tan bien pagada, no, no vivimos en en uno de estos países nórdicos en Noruega donde donde son los mejores pagados, pero es cierto que tendremos un pago mucho mayor al ver y tener a la persona como centro, al ver y tener a la persona y poner a la persona como la veía Jesús, como la veía Jesús, como la miraba Jesús. Y es cierto que hoy por hoy nos, nos cuesta mucho más tener a la persona al centro cuando tenemos otras necesidades o, o estamos en una en un mundo también de un contexto desvinculado no aquí estamos viendo una imagen o ¿no? de estas de estas pinturas de la Roma antigua eh, oye es que el momento en el que Jesús vino las cosas no estaban tan feas a ver estaba igual de desvinculado o peor que hasta Dios dice oye vamos a mandar a mi hijo porque aquí como que no creen no se le acaban de creer que necesitan aprender que necesitan una pedagogía diferente, una el enseñar amar. a amar, a qué vino Jesús, creo que el mensaje claro es el tema del amor. Y fíjense qué curioso, a quién elige Jesús en esta imagen de Caravaggio, que, que bueno podríamos enseñar mucho a través del arte también, pero a quién elige para maestros, a quién elige como discípulos, no elige al gran intelectual de la época, ¿no? Que eran están representados como los escribas y los fariseos, elige a estos pescadores que no tenían, que muchos estoy seguro que ni sabían leer, que ni sabían cómo comunicarse, cómo transmitirse, estos hombres de los imagino así toscos, pues pescadores al final, unos más delgados que otros, pero igual de fríos, de madrugaban para para irse a pescar, otros pescaban seguramente en la noche, a veces con buena cara, con mala cara, de que no hubo buena pesca, pero seguramente no tenían una gran cultura como los escribas y los fariseos. ¿Y los eligió para qué? Para poder transmitir y cumplir esa misión. Seguramente no habían viajado, no eran los grandes viajeros, no eran, eh, eh, insisto, tan cultos. Pero lo que es cierto es que nunca se imaginaron que esta misión iba a llegar tan lejos. Pero también es cierto que Jesús Maestro pudo tocar sus almas, sus corazones para decir, sígueme. Para dar una respuesta al sígueme, para dar una respuesta al yo quiero ser como usted, Maestro. ¿Qué hago para seguirlo? ¿Cuántos de tus alumnos... Seguramente te han dicho esto. Oye maestra maestro, yo quiero ser como usted. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que leer? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido con esa hambre de, oye, qué hago para saber un poco de lo que tú sabes, para poder dar tus respuestas? Y la respuesta de Jesús cuál es? No es ah pues bueno lee este, este, este libro, eh, haz esto. No 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 es sígueme. Y hay muchas de las respuestas. Algunas muy concretas, otras que a lo mejor confundían más al joven rico que, 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 le, que le decía: Deja todo, deja todo y sígueme. Es que ya, este, vendí lo que tenía a ver o no. A tu padre, a tu madre, a todo y sígueme. Y aquí es el gran reto de la educación: estamos dejando todo para cumplir esta vocación que no hay vuelta atrás, que es la educación. Si habláramos también un poco del contexto que estamos viviendo, es un problema y es un contexto también de desvinculación, pero de que también no sabemos a dónde vamos, de que también el joven no sabe a dónde va, hay confusión. Y será, lanzo la pregunta, yo solo quiero hacernos reflexionar y meditar, la pregunta es, ¿nosotros como maestros sabemos a dónde vamos o también estamos respondiendo un poco cómo van saliendo las cosas, cómo estamos respondiendo ante estas situaciones de lo que estamos viviendo actualmente, cómo vivimos, porque lo que queda clarísimo es que este Jesús Maestro tiene una misión, una misión concreta. Quiero que vayas contestando, que escribas en una hoja, si estás... En el auto, bueno, no escribas, no vueltes a ningún otro lado, pero sí que abras tu corazón para poder responder ¿cuál es tu misión? Oye, Pepe, llevo 5, 10, 20, 30, 40 años toda mi vida dando clases, dedicándome a la docencia primaria, secundaria, preparatoria, soy papá, soy de la vida consagrada, ¿cómo está respondiendo esta misión? Es que no la sé, Pepe. Y la has preguntado, no hombre, no la pregunto desde que me dijeron que yo tenía vocación de esto, desde hace 20 años. Esta, esta misión se renueva en cada momento. Este Jesús Maestro todo el tiempo la está renovando. Todo el tiempo está diciendo, hay una misión. Y la renueva. Viene una tentación y la renueva. Viene esta tentación de un trabajo donde me van a pagar un porcentaje un poco mayor, es una tentación donde, ¿cuál es mi misión? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Es cierto, podríamos ganar un poco más en otra vocación, en no otra vocación, porque la vocación solo es una, en otra profesión, ¿cierto? En otra, en otro trabajo, sí, en otra ocupación. Pero lo que es cierto es que, lo decía al inicio, nada se va a pagar como se paga esta elección vocacional de seguir a Jesús en este Jesús Maestro. Voy a poner algunas de las características para ver cuál te hace sentido. ¿Cuál dirían tus alumnos y han dicho, usted maestra nos inspira? Usted maestro nos inspira. Lo que no queda duda es que Jesús inspiraba. Voy a poner algunas imágenes de arte, otras de escenas de la película de de la pasión de Cristo que quien no la haya visto la tiene que ver y más ahorita que acaba de pasar, de, de pasar nuestra Semana Santa Jesús inspiraba con el que pasaba inspiraba a tal grado es más me voy a ir hasta hasta la última diapositiva espérenme tantito déjenme ver si lo puedo lograr sí esta es la penúltima diapositiva no estoy acabando la conferencia todavía, pero lo que sí quiero decir es, al que pasaba lo transformaba. Ese es un maestro. El maestro muchas veces no necesita hablar. Muchas de nuestras clases son a veces en silencio. ¿Me estoy explicando? Aquí está la hemorroísa que toca la orla de su manto y se transforma. Ese alumno que dice y que con una mirada dice: Prof, ya sé lo que tengo que hacer. No voy a consumir droga. Profesor, maestra, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que dejar esa relación de noviazgo, o tengo que poner límites, o tengo que poner un alto porque me están buleando en el salón, o tengo que decirle a mi mamá, a mi papá esto, a este hermano, a esta hermana esta. Y se transforma. Porque están tocando esa horra de un manto que va mucho más allá de nuestra labor aparentemente docente. Fíjate qué maravilla, qué maravilla. Ya, ya les decía que me fui hasta el final. Entonces, la mayoría de las personas de ese poco no, no tenían estudios, ¿eh? Porque muchas veces la docencia se ha convertido en una competencia de ver quién sabe más. Y fíjate qué interesante. Jesús llega no diciendo todo lo que sabía, no. Tenía 33 años su vida pública tenía pocos años empieza ahí oye esos hubo 29 30 años, un año 32 que nos saltamos la vida de Jesús bueno medio que se cuando se perdió en el templo y ahí hay un gap de su adolescencia en fin pero no sabemos fue estudió que carpintería seguramente con su mamá aprendió a hacer todas esas labores que hace una mamá se enseñaba para vivir, no para tener una maestría o un doctorado como los que estamos aquí, que decimos, no es que si yo tengo esto, me van a colocar en, en una diferencia en la escuela, en la universidad, en la prepa, donde trabajo en la mañana y en la tarde en la primaria, etcétera. Se enseñaba para vivir. Hoy enseñamos para vivir o para tener un documento que avale la primaria, la secundaria, la preparatoria. Querían aprender. Estos personajes que estaban y que los atraía de inmediato solo con pasar, querían aprender. Es cierto, no eran los más estudiosos, pero Cristo había detonado un hambre interior en ellos. Tenían esa hambre de decir, hay algo en Él, no sé qué, ¿eh? pero hay algo. Lo vemos en los soldados después de su muerte. Simbra, persona que toca o tiene contacto con Jesús, lo simbra. En fin, podríamos dar todos los ejemplos. Esto es para, después de que estaba preparando esta conferencia, decía: no, hombre, es que esto es para un diplomado, para todos los momentos pedagógicos de Jesús, todos los elementos pedagógicos. ¿Cuál es el trabajo principal de un maestro? ¿Dar respuestas? Oiga, profesor. A ver, ¿qué diferencia? ¿Cuál es? ¿Por qué el conflicto de Ucrania con Rusia? Oiga, profesor, ¿por qué el conflicto entre estos países? ¿O por qué en la historia? ¿O por qué las derivadas o las, los quebrados? ¿Es dar respuestas? No. No es que aprendan a ser quebrados para saber cuántas rebanadas tiene una pizza nuestros hijos en primaria. Es para que desarrollen esta gran capacidad de pensar. Y yo aquí le agregaría, si le ponemos o le hubiéramos preguntado a Dios, que lo sabemos, ¿cuál es el trabajo principal de Jesús? Amar. Creo que al final del día nuestra labor se definiría ahí. ¿Para qué leo? Para abrir mi mente, para abrir mi cultura y para saber que al final está el objetivo que es amar, que es servir en la mañana les daba el dato de unos jóvenes donde se hizo este un estudio en la universidad de Stanford si no me equivoco en el Instituto de las Ciencias de la Felicidad y les daba y les daba el dato que se hizo para la, el estudio para ver quién era más feliz y qué características tenían las personas más felices y se dieron cuenta maestras y maestros que y papás si también hay por aquí algún papá mamá que la persona más feliz, ¿cuál era? No la que ganaba más, no la que tenía hijos o la que no tenía, la que estaba casada o no casada, no. Influían algunos por ahí, pero la que era más feliz era la que más servía. Fíjense qué interesante. No era la escuela católica o de religión, no, no, no. Estamos hablando de que la persona, el ser humano que es más feliz, es aquel que sirve. Interesante con el tema de hoy, de que se nos pregunta cuál es la forma de ser más feliz. Lo que nos preguntan nuestros jóvenes, nuestros niños hoy es, yo quiero ser feliz, ¿cómo le hago? Lo pregunta el joven rico, ¿cómo le hago para llegar al cielo? No hay manera de estimularlos a pensar si no aprenden a preguntar y a dudar constantemente. Gran reto. No estamos hablando, aquí yo diría, oye, pero ¿de quién hablamos, Pepe? ¿Hablamos del alumno o hablamos del profesor? ¿De quién estamos hablando que tiene que aprender a preguntar? ¿Del alumno o del maestro? Ambos. Ambos necesitamos hacer este ejercicio de dudar. Oye, pero Pepe, también de nuestro, de la formación católica, también de si es cierto que existió Jesús o si es cierto que Jesús hizo milagros, ¿se vale dudar, claro? en la pregunta y en la duda es donde un joven también encuentra respuestas. Es donde un joven encuentra que está llamado a buscar, a prepararse, a formarse mejor. Y nosotros a hacer mejores preguntas. La manera en la que Jesús enseñaba era a través de preguntas. Le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Quién dice? A ver, es que Jesús no sabía Jesús a ver, todas las preguntas que hacía Jesús, Jesús era, es Dios. ¿Para qué les pregunta? Para cuestionar. Para poder ayudarle al otro a pensar. Muchas veces los jóvenes hoy nos preguntan y decíamos, pues es obvio. Es obvio lo que estás preguntando. ¿Cómo me preguntas eso? O, o te preguntan y uno contesta con cierta arrogancia. Hay que lanzar otra pregunta, que es esta parte de la mayéutica que nos ayuda a enseñar a pensar. Esto no es del, nada más de los griegos, esto es de pedagogía de Jesús. Él sabía lo que el pueblo decía de él, pero lo hacía para que sus discípulos pensaran y para que ellos se entendieran. Y podemos poner aquí, vamos a poner varios ejemplos. El otro ejemplo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Primera pregunta: ¿Qué parte la escena? Bueno, ya se había partido de ese antes porque ya habían huido todos. Cuando se pone a escribir en la arena, nadie te ha condenado. Son preguntas, ¿eh? Son preguntas que hacen. Alguien podría decir: Pepe, es que esto es coaching. Sí, sí, es cierto. Vamos a dar un, un webinar de coaching, sí. Pero a ver, el coach por excelencia es Jesús también. Pudimos haber titulado el coach, el pedagogo, el maestro, el padre, la madre, el por excelencia. Por excelencia, porque pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces genera un pensamiento en el otro. ¿Qué preguntas puedes? Y ya has lanzado a tus alumnos, ¿qué ha generado este proceso abstracto de aprendizaje? Para decir, ah, ya entendí. Oye, desde el que enseña matemáticas hasta el que enseña formación católica, hasta el que enseña civismo, la materia que quieras es la mejor forma. Yo puedo enseñar cómo se hace un quebrado y digo la regla, digo la norma. Pero también cuando entran las dudas es cuando yo puedo lanzar esta pregunta. Y después Jesús es cierto, marca una pauta y dice, yo tampoco te condeno. Y marca cuál es la línea. No es subjetivo de échale ganas. No, 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 no. Es, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Hay un referente. Hay un referente de decir, ojo, si vuelve a pasar esto, podría haber esta consecuencia. Tienes que hacer esto. Están aprendiendo. No es eh, autoaprendizaje, no, 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 es hay un referente. También cuando lo están acusando y el soldado lo golpea, aquí aparece con el, con el rabino, pero lo golpea y Jesús le dice: Oye, bueno, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que me golpees? Dime si he hecho algo, y si no, dime por qué, dime qué palabras dije, y si no, ¿por qué me golpeas? Y la otra persona se queda sin palabras. Labor de nosotros como maestros es buscar esas palabras de sabiduría que ayuden a construir, no a destruir. Hubo varias situaciones donde él, me faltó aquí la mayúscula, eh, no respondió a las preguntas con respuestas, sino con más preguntas, con más preguntas. En lugar de esta rigidez, Duda la otra parte y pone a temblar a todos, a Pilato, a todos, al César, todo mundo se lava las manos y los pone a dudar. No, espérame, incluso al pueblo, In, a todos los pone a dudar. Esta imagen me encanta, me encanta porque se ve, vean las, las, los rostros de los demás, ¿qué rostros ven? Me encantaría escucharles, o más que escucharles, si quieren poner en el chat, pero no me acuerdo si tenemos habilitado el chat, pero creo que aquí yo veo unos rostros, y si quieren irlo poniendo, unos rostros de duda, de incertidumbre, de no dar la cara. Aquí el único que está de frente, ¿quién es? El maestro. Así nos ha tocado estar muchas veces, de estar de frente. Los demás están dudosos. Cuando mueve, cuando mueve Jesús su postura de estar de frente? Hasta que lo mueven. Él no se mueve, Él da la cara. Por lo tanto, aquí hablamos de que es cierto, de que hay una verdad. Yo es, soy es la verdad y la vida, dice Jesús. Es la verdad. ¿Quién dices que eres? ¿Eres el rey? Sí, soy el rey. Oye, pero fíjate lo que estás diciendo. Sí, no titubea. Hoy por hoy hemos llegado a titubear. En fin, esta imagen, bueno, me encanta, me encantan las mujeres apenadas, avergonzadas, estos esperando a ver qué, 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 qué pasaba en esa situación. Y eso nos. Perdón, pero también me acuerdo de estas escenas en el salón de clases donde todos esperan a ver si el maestro responde. Y hay muchos maestros que desistimos ante la presión. Otros maestros que ante la presión seguimos diciendo, el aborto se llama asesinato. Esto no hay vuelta de hoja, esto es un asesinato. Oye, pero es que apenas lleva tres, cuatro semanas o cinco, seis, o ocho, nueve meses en Estados Unidos, Nueva York, no me acuerdo en qué, en, en, en qué parte, en qué condado de Nueva York, pero ya puedes abortar y y no pasa nada o sea, es un asesinato no hay más tenemos que dar la cara el maestro es una de estas figuras que trascienden para toda la vida para toda la vida avanzamos entonces las personas de la época de Cristo ya no sé ya lo habíamos compartido pero solo veían por qué por tener lo necesario para trabajar y sobrevivir y aquí cuando la multiplicación de los panes, también se dan cuenta y Jesús dice, a ver, no nada más de pan vive el hombre, ¿eh? necesitamos algo más. Yo sé que estamos la mayoría de maestros de formación católica, pero a ver, no nada más de mate o de geometría o de álgebra o de historia o de civismo o de ciencias naturales vive el hombre. Hay que alimentarse de algo más. Y cuando hablamos de la fe hablamos de dar otros elementos para que se alimenten, para que se alimenten, para decir tengo hambre de algo más. Es cierto que estos estos fariseos claro que lo retaban. Todo el tiempo lo retaban. Y estaban esperando que cayera. Sabiduría, Jesús sabía cuando marcharse, decía si me quedo aquí no es un buen momento y se iba. Lo que tenían estos fariseos, a pesar de estar también preparados, ¿qué era? ¿Que sabían mucho? No, eso era un plus. Es cierto, sabían mucho. El, el problema era el orgullo, la autosuficiencia y la rigidez intelectual. Ojo, estoy hablando de los fariseos, no estoy hablando de los maestros, ¿eh? O del claustro académico, de esta o de tal escuela. No, no, no. Que pase es una coincidencia nosotros como docentes, ¿verdad? Que, que luego hay. Nos encontramos muchas veces con este exceso de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia y de decir yo sé más. Y eso, ¿qué es lo único que genera? Una opacidad y una cerrazón en no ver otras posibilidades de pensar, de abrirme, de entender, de confiar y de creer. Oye, ven, ven a mí. Y, diz, y Pedro, a, 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 estoy casi seguro que fue Pedro, ya estoy dudando, que es bueno dudar, pero le dice ven a mí cuando lo ve caminando en las aguas y se empieza a hundir. Oye, pero primero empezó a caminar bien. Y esto nos pasa muchas veces en la docencia. Empezamos a perder la fe, empezamos a sentir miedo y qué tal si, qué tal si me denuncian ante la, esta institución ante este organismo porque digo que aquí el matrimonio eh, la verdad y la vida y nos da miedo nos da miedo cristo veinte siglos antes ejerció una psicología preventiva y educacional del más alto nivel no, jesús enseñaba pero con una psicología se preparaba no es que se preparaba, se veía una gran preparación. Oraba, tenía muchos ratos de silencio para orar. ¿Y cómo lo hacía? A través de metáforas, a través de historias. Alguien va a decir, pues, era el storyteller, ¿no? Por, 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 por excelencia. Siempre contaba algo donde los atraía y los dejaba pensando, ¿eh? Si uno se tarda horas. Días, meses, años en entender grandes, gr gran parte de las experiencias de un renglón que hemos escuchado muchas, cientos de veces. Imagínense también estos personajes en, esa, en esas épocas. Pero lo que es muy interesante es que estimulemos el placer de aprender. No le entendí a su clase, prof pero me encantó la dinámica para poder compartir no le entendí el objetivo de la clase de hoy que era sacar una raíz cuadrada un niño en primaria en secundaria pero lo que entendí es la razón o la relación entre una división y una multiplicación ya entendí no lo sab no sabía por qué eran las tablas de multiplicar así fíjate qué interesante ya entendí el valor de la vida. No lo había entendido hasta hoy, que nos habló del amor en otro escenario, hoy 10 de mayo. No lo había entendido. Es ahí donde nos tenemos que volver creativos. Por supuesto, el maestro creativo por excel excelencia, ¿quién es? Jesús. Creatividad que aplica en cada palabra que sale de su boca. En cada palabra se vuelve una creatividad. Y por eso la frase. Tú haces nuevas todas las cosas. Ese quién es. Yo hago nuevas todas las cosas. Es Jesús. Todas las cosas. Y por eso también hablamos de que es una palabra de vida y es Esperene. Es perene. Lo que enseñamos en el salón de clases es o tiene caducidad. Por eso el alumno quiere que sea algo para siempre. No quiere algo para un rato. No quiere algo para, uy, ¿esto de qué me va a servir? Esta es la pregunta de todos. ¿Y esto de qué me sirve, Pepe? Ahorita que entraste a esta conferencia. ¿Y de qué me va a servir esta conferencia? ¿De qué me sirve? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué gano entrando a esta conferencia? El que dicen los americanos, el What's In It For Me. ¿Qué hay en esto para mí? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar después de que entre este diplomado? Y es aquí donde hay un placer, hay una felicidad, hay un extra de saber que aprendí, de saber que hay algo más. ¿Se acuerdan de este pasaje de La Samaritana donde quiero nada más centrarme en un par de, de frases? Le dice, le, le dice la mujer: ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de, de beber que soy samaritana? Si no somos iguales. Y entonces le dice: Oye, eh, si conocieras el don, el don de Dios, contesta Jesús, ¿y quién es? ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y al final la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es decir, va mucho más allá el aprendizaje, va mucho más allá de lo que aparentemente o en lo práctico es la historia, la metáfora, va mucho más allá. Es ahí para los que son maestros de formación católica, donde creo que tenemos una gran responsabilidad ya lo decía Yulisa al inicio, una gran responsabilidad para enseñar, para que esa referencia que del libro salte a la práctica, que de la frase salga a la práctica, salga la acción. Es ese Jesús Maestro que se puede encarnar en ti para poder animar a los demás a aprender, grandes, chicos, pequeños, a todos. Para que, para que siendo otro Cristo podamos ser ese ejemplo de quiero aprender. era cuando llegan María y José enojados, que todos nos los imaginamos perfectos, no llegaron así, los, nos los imaginamos muy tranquilos, ¿no? Porque eran María y Jesús, pero claro que decían, oye, ¿qué te pasó? Como que, ¿por qué te quedas? ¿Dónde andabas? Y en estas metáforas, Jesús siempre... Siempre rescata una historia heroica. Siempre le vete y no vuelvas a pecar. Es misericordioso. Esta escena del regreso del hijo pródigo creo que es clave. Jesús siempre está rescatando una historia heroica. Oye, profesor, maestra, no pude entregar la tarea. Hay que rescatar esa historia heroica. Es cierto, hay consecuencias pero hay una misericordia automática en cada relato que vemos y escuchamos de este Jesús Maestro. Rescata una historia heroica para poder aplicarla en una infinidad de situaciones. Podríamos dar una maestría, una licenciatura, toda una primaria de esta imagen del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto donde la palabra de Dios es palabra viva. ¿Qué más pasa con Jesús? Critica el problema, no a la persona. Critica, más que critica es enuncia el problema, no a la persona. Acompaña a la persona. Describe a la situación. Parafrasea. Con muchas referencias. En esta del hijo pródigo es maravilloso cómo describe y cómo hace esta analogía. Donde yo quería comer lo que le daban a los puercos. Lo que fuera, pero me moría de hambre, siendo que en el palacio de mi padre podría comer lo que fuera. Estos, estos, estos términos obviamente son muchos términos muy, muy humanos, muy, muy psicológicos, pero evidencia y amplía su teoría del cambio. ¿A qué se refiere? A que yo tengo una creencia, no estoy hablando de una creencia religiosa, yo tengo una creencia. De qué es la mejor forma de enseñar. Yo tengo una creencia de que así tienen que ser las cosas. Pero cuando las hace evidentes y se cuestiona, les transforma la vida. Vuelvo al ejemplo de la samaritana, de quien llega y le dice: No, el hombre con el que vives no es tu esposo. Lo hace evidente. Lo hace evidente. Y. Le dice, ve y no vuelvas a pecar. Todo el tiempo está siendo evidente con San Pedro. Oye, pero en él edificó la iglesia y vuelve a hacerlo evidente y lo amplía. Es mucho más allá. Oye, pero en tres días vas a construir la iglesia. Imagínense este señor que está diciendo y se cree el Salvador y se cree el Mesías. Y en tres días. Amplía la teoría del cambio, es histórico. Por lo tanto, como maestros, podemos ir sembrando, y es cierto, habrá cosas que no nos toque cosechar en ese momento. Pero lo que es una realidad es que se va a cosechar. Y por eso los programas pedagógicos tienen que ir hilados. Los materiales a nivel, a nivel pedagógico también van conectados. Y eso es una maravilla de los materiales. Van conectados para qué? Para que se rescate lo que viene después y para decir ya entendí. Para decir ya entendí cómo se aplica este valor. Los valores son universales. La fidelidad es universal, claro. Oye, en un niño de cuatro años, claro. Oye, yo te dije que este regalo era para ti, y listo, te lo regalo. Oye, me traicionaste la confianza de que me dijiste que esto era para mí. Oye, ese se replica en la adolescencia, donde hay una amistad, donde contaste algo que yo te compartí, te confié. Oye, en un noviazgo, oye, en un matrimonio, oye, en una vocación, oye, en una relación espiritual. Entonces, estas teorías que tengo, lo interesante de los valores o de las enseñanzas, es que me cuestionan todo el tiempo. Y Jesús hacía eso, cuestionar todo el tiempo si estabas en un lugar cómodo o podías hacer algo más. Ojo, ¿eh? también es cierto que era firme. No era haz lo que quieras. No, 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 era firme. No callaba ni aunque representara un serio riesgo de muerte. Si lo no, 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 me imagino. Acuérdense esta última escena de de San Pedro, donde lo niega tres veces. ¿Por qué? Porque representaba un serio riesgo de muerte. Y Jesús, por ejemplo, aquí cuando corre a todos, cuando están afuera del templo, adentro del templo también algunos. Y hoy, lo dijimos hace un momento, nos callamos para maquillar la verdad. No, pues es que es interrupción, no, 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 no es interrupción del embarazo, eso se llama asesinato. O distorsión de que bueno, eso fue un desliz. No, 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 eso se llama infidelidad. O no, eso se llama eh, abuso. Eso se llama traición porque traicionaste a tu amigo. No es que eso fue compartir la información, prof, ¿no? En ahora que copié. No, no, no. Eso se llama, ¿cómo? Se llama... Eh, es una distorsión de la verdad. está siendo infiel. A tu promesa de qué? De no copiar. Eso se llama... Ay, se me fue la palabra por completo. Honest... Deshonestidad académica. Es una deshonestidad. Y eso se puede ver reflejado en otra parte, que es lo interesante como maestro. Si el alumno no logra transferir lo que aprende con nosotros en el aula, perdón que lo diga así, no sirvió de nada. Oye, Pepe, pero tiene puro 10. No sirve de nada el 10. Es que ha leído mucho cómo lo transfiere. El verdadero aprendizaje recuerda que es cómo lo transfiere. ¿Cómo lo transfiere San Pedro? ¿Se acuerdan? Es una maravilla San Pedro. ¿Cómo lo transfiere? Y empieza a expandir la iglesia. Los apóstoles igual lo transfieren. Llega después el Espíritu Santo en Pentecostés, que falta poco. Y lo empiezan a transferir, lo expanden. Ahí es, tuvo frutos. Por sus frutos los conoceréis. En fin, seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo toda esta gran enseñanza. Eh, bueno, esta otra frase, igual en forma de pregunta, desconozco a detalle, pero sería muy interesante. ¿Cuántas preguntas hace Jesús en, en los Evangelios? ¿Cuántas preguntas? Le dice a Judas. No le dice, Judas, te pasaste. Te pasaste. Claro que se dejan llevar, le cortan la, una oreja a uno de los, de, 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 de los que venían acompañándolos para capturar de los soldados. Pero Jesús le pregunta, con un beso entregas al Hijo del Hombre, esta frase está del libro. Del libro. Es una sola frase, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve palabras. Esta frase nos ayuda para toda una meditación. Para toda una meditación, sin duda la imagen también. Por aquí tenemos a, a Judas, ¿no? Que ya todos por acá, otros de los apóstoles cuidándolo. Bueno, no, acá está. Judas dándole el beso, perdón, acá es. ¿qué, ¿Qué? ¿Quién es? ¿Judas? ¿Lo está traicionando? Este maestro también reta, desafía. ¿Ah, no crees? Bueno, mete tu dedo en, en mis manos, mete tu mano en mis llagas. Ahora crees, lo sigue retando. Un maestro reta, desafía. Desafía para saber y para que el otro tenga elementos de acuerdo a su naturaleza o incredulidad para decir, ok, ahora creo. No estamos diciendo que entonces Santo Tomás creyó más. Necesitaba otras experiencias para creer. Eso es lo único que estoy poniendo en la mesa. Me voy a apurar, perdónenme, yo ya me emocioné y nos queda un minuto. Constatamos que él... Esta parte me la voy a saltar, ya dijimos que reta. Y bueno, estas imágenes son impresionantes. Insisto, yo creo que todos ya vimos la película La Pasión. Quien no la haya visto la tiene que ver. Deja huella para siempre. Por donde pasa, deja huella para siempre. Está dispuesto a aprender. Este orgullo, esta, este orgullo falso, esta vanidad de yo sé mucho, yo he leído, yo sé más, es, es un error en nosotros como académicos para creer que no necesitamos aprender. Oye, prof, tú ya viste esta película, tú ya viste este libro, a lo mejor no lo he visto. Oye, es que Tolkien es muy bueno. No, hombre, pero es que ahí es el, o el Señor de los Anillos o, o Harry Potter. En fin, cuéntame, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? Para que podamos tener también referencias, estamos dispuestos a aprender, a cuestionar. Exponía y no imponía. No imponía. Yo me imagino la voz de Jesús y me imagino esta voz suave, esta voz que envolvía y que abrazaba. Y que a todos los tenía, cuéntame más. ¿Qué más? ¿Qué más me? Por favor, no te vayas. O yo quiero ir contigo. No imponía. Y bueno, sin duda, el buen pastor. Obediente. Oye, madre, no ha llegado mi hora, le decía, obedece. No me imagino un maestro, bueno, sí, sí me los imagino, los he visto y me he visto. Desobediente. Hay un Jesús obediente, un Jesús que la mamá le dice: hagan lo que les diga. Y Jesús, pues, es mi mamá. Obedece. Obedece. Es esta pedagogía donde no podemos pedir que un alumno sea obediente si yo no obedezco, si no soy ejemplo, si no soy congruente, si no soy cercano, sensible. Y cierro con esta imagen que fue con la que también inicié, que está en, en Magdala, que es donde se han encontrado, la, la, se encontró hasta este momento la primera sinagoga. Y que también sé, donde nació María Magdalena, donde está en una capilla hermosa, en toda la pared. Y nos deja ver esta parte donde estos pies de un Jesús, de sus apóstoles, y esta mano que quiere sanar. Esta mano que parece avejentada, esta mano que parece ansiosa y que se empieza a transformar y se empieza a llenar de luz cuando toca al maestro. Que estoy seguro que sus alumnos y las personas que están cerca de ti se quieren acercar para, para poder transformar sus vidas. Y que muchas veces tú seguramente no te das cuenta de lo que has transformado. Gracias, gracias a todos por su tiempo, por esta apertura, que bueno, al final aquí sin ver... Muchas de las, de las, de, de, sus rostros, de sus cámaras, se vuelve un, un, un gran reto, pero también una experiencia hermosa para, para poder compartir, para poder cuestionar y meditar. Y el primero que medita, pues sin duda, es un servidor. Así es de que me gustaría, me pasé unos cuatro minutitos para, pero me gustaría dejar estos minutitos para, para algunas preguntas o comentarios. Yulisa, ¿cómo ves, Yulisa? Damos unos minutitos. Sí, me parece perfecto. Eh, los invitamos a que puedan poner en el en el espacio de preguntas y respuestas ahí sus comentarios para que podamos irlos compartiendo con Abraham. Eh, tenemos una pregunta, si quieres, eh, te la leo, que es más que nada sobre lo que mencionabas al principio. Eh, ¿Y cuál es la verdad que no le pudo responder a Poncio Pilato? A ver, la verdad que no le pudo responder... Eh, al, al, a Poncio Pilato. Ay, no entendí la pregunta, perdón. En un, en un inicio, eh, con sobre ah, cuando le dice que, quieres... que De pronto él no respondía, a ver, que él no respondía, que, que daba más preguntas, ¿no? O sea, que respondía con preguntas. Y me parece que mencionaste algo sobre... Sí, que él le dice que, a es, ver, que este... quién eres tú. Y él le dice, sí, yo soy el rey de los judíos. Hostia. Y entonces, pero también es cierto que ahí fíjense qué interesante. Las preguntas también no eran, no eran para Jesús. Las preguntas eran para el pueblo. Las preguntas eran para el pueblo para decir, a ver, pero ¿a quién quieren que crucifique? ¿no? Y ¿y, y por qué me lo traen? Etcétera. Entonces, quien realmente. Se encontraba de frente con Jesús, le transformaba la vida. Y, 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 e incluso las personas que estaban ahí alrededor, como en esta imagen que vemos, no le. O sea, Jesús era muy claro: sí, yo soy. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, ahí es donde los otros se desesperan por la respuesta de Jesús: de decir, oye, pero a ver. Entonces, ¿cómo dices eso, no? Imagínense los judíos, por supuesto, se rasgan después las vestiduras cuando le vuelven a hacer la misma pregunta. Entonces va por ahí esa parte donde Jesús iba y era contundente el camino en el que andaba, dando, a ver, sí respuestas, pero también más preguntas, ¿no? Entonces, no sé si ahí a lo mejor genere un poquito esa esa confusión, pero espero ahorita haber respondido. Muchas gracias. Eh, te dan las gracias, nos dicen que muchas gracias que, que los has hecho reflexionar sobre la labor docente con sus alumnos. Entonces, más que pregunta, es un agradecimiento. No, gracias y... a ustedes. Los, los invitamos a que sigan publicando sus comentarios. Todavía tenemos algunos minutos eh, que, que nuestro ponente puede estar aquí con nosotros y responderlas, no, eh, con preguntas o comentarios. Entonces eh, no sé, Abraham, si si en lo que se animan a enviarnos alguna otra pregunta o comentario. Quisieras pues dar algún comentario de cierre, de reflexión, eh, sí, adicional justo. en lo que se anima. Sí, por supuesto, mientras van, mientras van compartiendo. Yo creo que hay muchas, eh, de verdad, esta parte donde cualquier parte que hablamos del Evangelio, hay una gran enseñanza, sin duda, y que creo que tenemos nosotros un gran reto como formadores de educación, de valga la redundancia, como maestros de formación católica, de poder transferir el conocimiento a lo práctico y a las diferentes edades. Podemos estar enseñando el mismo evangelio y que impacta de manera diferente. Podemos estar haciendo una reflexión o una tarea o coloreando un dibujo con un niño de primaria inferior de la crucifixión. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te dice el buen ladrón? ¿Qué significa que va a estar él en el en el reino, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que estuvo en el reino, en fin? Creo que podemos Ir haciendo diferentes reflexiones, preparar diferentes preguntas para nuestros alumnos de las diferentes etapas, de las diferentes, de los diferentes grados para poder hablar de las enseñanzas que tiene Jesús. Y dos, sin duda, creo que podemos, hablándolo nada más de la docencia, no, 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 no cabe duda que también a nivel personal, creo que hay mucho que podemos decir. ¿Cómo me interpela este pasaje? en mi labor docente y podemos tomar alguna de estas de estas partes oye a ver cuándo me he visto interpelado cómo cuando juzgan a alguien del grupo cómo manejo las escenas de bullying cómo lo aplicaría esto podría ser un muy buen ejercicio cómo lo aplicaría yo cuando alguien tiene una escena de bullying o como cuando alguien acusa él fue el que se robó mi lápiz y lo dice delante de todos. Él me faltó al respeto. Él me mandó una foto. Ella hizo esto delante de todos. ¿Qué haría Jesús? La, y yo con eso iría, sería mi mensaje final, mientras alguien más también quiere poner algún otro comentario. Es ¿qué haría Jesús, maestro, en ese momento? ¿Cómo respondería? ¿Qué preguntaría? Porque a veces queremos tener las respuestas para decir, ah, no, está muy mal esto que hizo de tomar una foto o de enviar una foto sin su consentimiento o de o de hacerle bullying a otro alumno. A ver, creo que en el escenario podríamos hacer grandes, grandes, grandes ejercicios de a ver tú qué aprendes. Pero nos da miedo. Retaban a Jesús con esta escena de la de la de, 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 no de la prostituta, de la mujer que fue eh, en adulterio, de la adúltera. No donde le dicen, oye, pues le toca que la pedremos y Jesús conserva la calma. Ese sería también otro tip para nosotros: el que podamos decir, oye, a ver, ¿cómo mantenemos la calma? Depende de dónde de pongamos nuestras fuerzas. Si ponemos nuestras fuerzas en el intelecto, creo que es ahí donde, donde podemos nosotros cometer más errores. En decir, a ver, es que cuál es la respuesta correcta, creo que tenemos muchísimo riesgo. Me acuerdo ahorita hay un video ahí muy bonito que no lo tengo por aquí, si no se los pondría, eh, de una maestra con niños de cuatro años. Le quita su planta, ¿eh? porque estaban aprendiendo a hacer algo de manualidades. Una enseñanza muy básica. Le quita un niño al otro su planta. Y le dice: Es que esta era mía. Y empieza a llorar. No lo golpean o nada, pero le quita la planta. Y entonces los pone a los dos y están grabando la escena en vivo, maravillosa. Y le dice: ¿Qué fue lo que pasó? Tú que sentiste y tú que viviste. Y lo hace entrar en el corazón del otro. Creo que esto hizo Jesús. En los diálogos que tuvo con Pedro, con Judas con Juan en esta parte de que todo el tiempo estaba enseñando, ¿no? En esta en la crucifixión de va más allá de una frase. No nos podemos quedar con el texto con la parte textual. De ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Ah, no, entonces Jesús este tuvo muchos hermanos, ¿no? Entonces, o era hermano de San Juan, o María se casó otra vez. No, 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 no. Tenemos que ir más allá. Y ese es el gran reto de la enseñanza y del aprendizaje. A ver, vamos más allá. ¿Qué significa? Y para eso hay toda una ciencia de la teología, de todo lo que, lo que estudian los expertos en, en, en Sagradas Escrituras, para ir más allá y poder compartir. Oye, nuestros niños no estudian de secundaria, de prepa, de primaria, ni teología ni nada de esto. No, pero sí podemos cuestionar en ir más allá. ¿A qué crees que se refiera? ¿Era un mensaje nada más de como de película de ahí te quedas con tu mamá y tú con tu, ahí tienes a tu hijo? No, va mucho más allá. Y así es toda, toda la formación, la formación eh, de este Jesús maestro. Venga, a ver quién más, a ver si alguien más se animó. Nos preguntan si, ¿dónde se podría volver a ver la conferencia? Sí, eh, bueno, y, y te agradecen, ¿no? Te dan las gracias, te dicen que excelente conferencia. Las conferencias las estamos retransmitiendo vía YouTube por nuestro canal oficial de SM México oficial eh, se están retransmitiendo entonces eh, nosotros les estaremos informando a través de nuestras redes sociales la fecha en que retransmitiremos esta conferencia y también a través pues, de los de los correos electrónicos y por donde han estado recibiendo las invitaciones les estaremos compartiendo la fecha de retransmisión eh, pero los invitamos a que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de ahí pueden, pueden estar también enterados. Eh, les voy a publicar ahorita nuestra encuesta de satisfacción para nosotros conocer su opinión sobre la conferencia, sobre los, lo, el tema. Nuestro ponente es muy importante. Eh, les está apareciendo en pantalla un código QR, entonces nos gustaría que pudieran ayudarnos con la respuesta a esta encuesta. Y mientras aparece esto en pantalla, pues agradecerte nuevamente eh, okay. la charla que hemos tenido el día de hoy, muy reflexiva, creo que nos ayuda mucho justo a ver nuestra labor docente, cómo la estamos llevando. A veces actuamos muy rápido, ¿no? Eh, eh, Queremos solucionar el tema en el salón de clases sin reflexionar y sin, sin detenernos un poco a decir qué haría, ¿no? Y cómo lo resolvería, y mejor me espero y contesto de una manera más sensata, los hago justo, eh, entrar y entender al, al otro. Y, y esto que nos has estado comentando creo que nos ayuda mucho a, a lo mejor mañana que estemos ya en el salón de clases, actuar de una manera más tranquilos y, y con mayor reflexión. Muchas gracias, Abraham, por esta conferencia. Oh, al contrario, con muchísimo gusto. Y bueno, también Josué por aquí puso esta frase de Pilato, ¿no? De que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, eh, salió otra vez y les dijo: No hay en él eh, ningún delito, Y luego se lo pasan al César. En fin, creo que gracias, Josué, gracias por, por agregar y por sumar. Muchísimas gracias a ustedes. Encantado, encantado de verles nuevamente y de compartir. Gracias, SM, por la invitación. Y un gusto, como siempre, verlos. Mil, mil gracias.